Hola a todos, soy Silvia Mariela Hurtado Ramírez, estudiante de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bienvenidos a este video. El día de hoy estudiaremos y recordaremos el Premio Nobel de Química de 1975. El Premio Nobel es un galardón internacional ofrecido por la Real Academia Sueca que reconoce la labor de científicos que trabajan para mejorar la vida de toda la humanidad. Se fundaron en 1895 como legado del inventor y empresario sueco Alfred Nobel. Los primeros premios se otorgaron en 1901 y desde entonces los han recibido más de 900 galardonados. Para el año de 1975, el premio de química se dividió en partes iguales entre John Warford Comfort por su trabajo en la estereoquímica de reacciones catalizadas por enzimas y Vladimir Prelog por su investigación en la estereoquímica de moléculas y reacciones orgánicas. La estereoquímica examina la disposición espacial de los átomos en las moléculas. Se hace importante obtener una imagen lo más exacta posible de la forma de las moléculas y, por lo tanto, hacer una contribución sustancial a la conciencia de la conexión en la estructura y las características de esta. La vida depende de las complejidades geométricas de las reacciones enzimáticas. Incluso cuando las moléculas son imágenes especulares exactas entre sí, las enzimas tratan las versiones zurda y diestra de manera diferente. Entonces, ¿quién fue John Warford Comfort? Él nació el 7 de septiembre de 1917 en Sydney, Australia. Sobre su vida familiar se conoce que fue el segundo de cuatro hijos. Su padre nació en Inglaterra, graduado de Oxford, y su madre descendía de un ministro alemán que se estableció en Nueva Gales del Sur años antes. Aproximadamente a los 10 años de edad, Comfort comenzó a presentar signos de sordera, lo que llevó a un diagnóstico de otoesclerosis, enfermedad del oído medio de pérdida auditiva progresiva, dejándolo completamente sordo a los 20 años. Este hecho influiría decisivamente en la dirección de su carrera hacia la química y esto ofrecería una carrera donde la sordera podría no ser una desventaja insuperable. Posteriormente se graduó en la Universidad de Sydney con honores de primera clase. Inicialmente, varios de sus primeros trabajos fueron sobre los componentes de las plantas australianas, como la conocía vid cáustica. Posteriormente, en Oxford, le ofrecieron una beca de trabajo de investigación. Daban dos por año, y la otra fue ganada por Rita Haran Dance, con quien se casaría años después. Su sobrenombre de toda la vida fue Capa. Surgió el hábito de los químicos al momento de grabar su cristalería. Sus iniciales JC se parecían a la letra griega. En esta línea de tiempo, encontramos una serie de eventos importantes en la vida de él, sus reconocimientos y datos interesantes. Durante toda su carrera ganó varios premios por sus diferentes estudios, incluyendo el reconocido Nobel. Sus logros científicos están registrados en 200 publicaciones entre 1937 y 2002 sobre áreas muy diversas. Se destaca de su vida científica que en 1942 Comfort participó en el equipo que trabajaba en la estructura del antibiótico penicilina, principal proyecto químico en el laboratorio de Robinson durante la guerra. Contribuyó con la identificación y síntesis de la penicilamina, un producto de degradación clave de la penicilina. Este trabajo estimuló posteriores investigaciones sobre las oxazolonas. ¿En qué consistieron sus principales investigaciones? En 1946, los Comfort continuaron su trabajo sobre la química de los esteroides y la oxazolona. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el radioisótopo carbono 14 estuvo disponible para la investigación básica, permitiendo establecer los bloques de construcción biológicos de moléculas más grandes. Otros investigadores ya habían comenzado a descubrir el origen de ciertos átomos de carbono en una cadena lateral de la molécula de colesterol, mediante el uso de acetato marcado radioactivamente. Comfort asumió el trabajo experimental más exigente requerido para establecer el origen de cada uno de los átomos de carbono en los cuatro anillos moleculares unidos de colesterol. Identificó 14 pasos en las primeras etapas de la formación natural del colesterol. En cada uno de estos pasos, los productos intermedios podrían transformarse de una de dos maneras. Su diseño para los experimentos de etiquetado definió una vía única de las 16.384 posibilidades.
El colesterol es un esteroide componente esencial de la membrana celular. Sin embargo, alteraciones en la regulación de la síntesis, absorción y excreción de este predisponen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares de origen aterosclerótico. La estructura molecular del colesterol fue descubierta por Heinrich Schwellenberg, lo cual recibió el Premio Nobel de Química en 1927. Asimismo, Adolf Reinhold demostró que la placa ateromatosa en la arteria aorta contenía cristales de colesterol y por ello recibió el Nobel de Química en 1928. Más adelante, se otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1964 a George Poppjack, Conrad Bloch y Theodor Linnell por demostrar que el acetato es el precursor en la síntesis del colesterol. El mevalonato ocupa un lugar especial en la cadena enzimática porque, cuando se impide experimentalmente su formación mediante la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, no progresa más allá de la síntesis de este, y por ello se le otorgó el premio Nobel a John Cornford. Posteriormente, ocurrió el descubrimiento seminal de las estatinas por Akira Endo, aislando cepas de hongos, encontrando que Penicillium citrinum permitía bloquear artificialmente a la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, anulando la producción de mevalonato. Este producto del hongo recibió el nombre de compactina, la cual se incluyó en la industrialización farmacéutica con el nombre de mevastatina, marcando el principio de las estatinas. ¿Por qué sus investigaciones son tan relevantes para la biología, genética o medicina? Las conclusiones de Comfort fueron los primeros pasos para muchos descubrimientos, incluyendo el desarrollo de medicamentos para reducir el colesterol y su trabajo sobre el proceso de biosíntesis por el cual se acumula el colesterol en los organismos vivos. Su trabajo ayudó a mostrar cómo las propiedades de las moléculas clave dependen no solo de los átomos que las componen, sino también de las formas en que están dispuestos. Actualmente la aterosclerosis permanece como la primera causa de mortalidad en el mundo. Se sigue estudiando y se ha demostrado la existencia del gen denominado PCSK9, que se encarga de inhibir la síntesis de LDL y por ello se han desarrollado anticuerpos monoclonales. En la actualidad se están ensayando clínicamente dos fármacos, alirocumab y evolucumab, que pueden reducir el LDL circulante entre un 50 y un 70%. Y ahora, ¿quién fue Vladimir Prelog? Prelog nació en Sarajevo, Bosnia, el 23 de julio de 1906. En 1936 se casó con Camila Vitek en Praga. En 1935 cambió como profesor de la Universidad de Zagreb. Después de la invasión de los alemanes en Zagreb en 1941, Prelog quería irse. Leopold Ruzicka, Premio Nobel de Química en 1939, lo invitó a Suiza. Allí comenzó a trabajar en el Laboratorio de Química Orgánica del Instituto Federal Suizo de Tecnología. Primero trabajó como asistente, luego se convirtió en profesor asistente y en 1950 fue nombrado profesor titular y nuevamente nombrado profesor asociado. Tenía un gran bagaje cultural por el que era considerado como un intelectual. El profesor Prelog recibió innumerables honores en el curso de su actividad científica. Fue elegido miembro honorario de varias sociedades científicas internacionales. Prelog publicó alrededor de 400 artículos científicos y varias patentes. Sus memorias están en el libro Mis 132 semestres de estudios de química. Según Prelog, para comprender la estereoquímica basada en el fenómeno de quiralidad, sería necesario unir la inteligencia humana, las manos izquierda y derecha, y los dos objetos asimétricos más simples en el espacio tridimensional, los tetraedros enantiomórficos. ¿En qué consistieron sus principales investigaciones? Estas, sobre el estudio de los metabolitos de microorganismos, la enzimología y el comportamiento de anillos medianos. Un área importante de su investigación es la relacionada con las moléculas quirales. Si una figura quiral se superpone a su imagen en el espejo, ambos se denominan enantiómeros. Reconocemos bien este fenómeno cuando tratamos de leer una palabra a través del espejo de un retrovisor de automóvil. A partir de esto, Kahn, Ingold y Prelog formularon las reglas para la nomenclatura absoluta, R y S1, fundamental para comprender los diferentes procesos biológicos. También experimentó con enzimas que actúan sobre moléculas simples, donde el resultado depende de cómo el compuesto y la enzima se adaptan entre sí, brindando información valiosa sobre la estructura y la forma en que actúan. Otra área de estudio fue los anillos de tamaño mediano, moléculas en forma de anillo con 8 a 12 átomos de carbono,
Trabajó en los alcaloides de cinchona, especialmente la quinina y los compuestos relacionados con su resto quinuclidina. Él aclaró las estructuras de los antibióticos como la nonactina y las rifamicinas. La búsqueda de quimioterapia para el tratamiento de infecciones microbianas fue una actividad de amplio desarrollo y bastante competitiva. Logró la síntesis del análogo del prontosil, conocida como sulfanilamina. En poco tiempo, el medicamento se comercializó con el nombre de estreptazol. ¿Por qué sus investigaciones son tan relevantes para la biología, genética o medicina? Prelog aportó a las diferentes ciencias, como se venía mencionando. En lo que respecta al área de la medicina, aportó ampliamente a la terapia antibiótica en el grupo de macrólidos, rifamicinas y la quinina. Las rifamicinas, bactericidas antibióticos que inhiben la RNA polimerasa dependiente de DNA en las bacterias, útiles en el tratamiento de la tuberculosis, lepra, leyonela y otras. La quinina se usa contra la malaria, resistente al medicamento de síntesis cloroquina. Esta es la bibliografía correspondiente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.